Bienvenidos todos a una clase más. Gracias por estar acá y por poder continuar con nosotros para poder entender mejor los contenidos que estamos trabajando. Bienvenidos. Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando, específicamente hablando de uno de los componentes más importantes que posee una computadora, el hardware. Ya habíamos hablado que el hardware era todos aquellos componentes que nosotros podemos manipular, todos los componentes físicos que posee una computadora. De esta misma manera podemos observar que tenemos una gran variedad de opciones en las cuales se divide lo que es el hardware, ¿verdad? Tenemos los dispositivos de entrada, dispositivos de salida, las unidades, la unidad central de proceso o CPU, así como las memorias y los dispositivos de almacenamiento secundario. Muy importante no confundir lo que son las memorias con los dispositivos, ya que su función es un poquito diferente una de otra, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de estas opciones para que ustedes puedan comprender mejor de qué corresponde cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a iniciar con los dispositivos de entrada y vamos a ir a ver lo que son las definiciones de los dispositivos, ¿verdad? Nos dice sencillamente que es lo que nos permite introducir datos a la computadora. Entre los más comunes, entre los que nosotros podemos encontrar, están lo que es el teclado y el mouse, ¿verdad? De esta manera vamos a ir a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Empecemos con el teclado. Vamos a observar que el teclado nos dice que es un dispositivo periférico de entrada, ¿verdad? Que utiliza una serie de botones o teclas que actúan como palancas de manera mecánica o interruptores que envían la información a la computadora o a nuestro teléfono móvil, ¿verdad? Esto es básicamente nuestro teclado. De la misma manera, vamos a observar que el teclado está dividido en cuatro partes diferentes o en cuatro teclados si lo queremos ver de esa manera. Empezando con el teclado alfanumérico, que es el que nosotros podemos observar en esta parte. Contiene las letras, números, signos de puntuación y algunas otras teclas que nos sirven para poder trabajar en conjunto a lo que son las demás teclas, ¿verdad? De la misma manera tenemos el teclado de función, que prácticamente es el que nos permite poder configurar determinadas funciones y con un simplemente presionarlas nos realiza estas acciones. De la misma manera, en combinación con el teclado alfanumérico, nosotros las podemos encontrar, razón por la cual nos aparece como F1, F2, F3. La F viene de función. Tenemos el teclado de control, que prácticamente es el que encontramos en la parte de en medio, en donde podemos nosotros encontrar diferentes teclas que nos ayudan a poder controlar dentro de un documento, desplazarnos o movernos de una manera más sencilla gracias a estas teclas. Por último, tenemos el teclado numérico, ¿verdad? El cual nos permite también de la misma forma poder tener acceso a únicamente números o signos de puntuación, ¿verdad? Podemos observar que el teclado pues tiene varias funciones, varias opciones que pueden ser combinadas unas con otras, ¿de acuerdo? De la misma manera pues nosotros podemos encontrar teclados inalámbricos, teclados alámbricos, ¿verdad? O teclados que sencillamente vienen con el teclado alfanumérico, o solo podemos encontrar el teclado numérico de manera separada dependiendo de las necesidades que nosotros vayamos a tener. Vamos a continuar por acá y ahora vamos a hablar un poquito del mouse. Vamos nuevamente a ver el mouse, ¿verdad? Como nos dice, el mouse sencillamente es un dispositivo de entrada, ¿verdad? Que nos permite apuntar para poder facilitar el manejo en nuestra computadora, ¿verdad? Podemos realizar diferentes movimientos para poder desplazar un documento de un punto a otro o sencillamente para abrir cualquier archivo o cualquier programa presionando dos veces el botón izquierdo, ¿verdad? Entonces vamos a observar también que el mouse está compuesto de tres botoncitos básicos, como pueden ser el botón primario o también, como nosotros lo llamamos dentro de la computadora, clic izquierdo, porque es el sonido que hace. Tenemos el botón secundario o también llamado clic derecho.
Así como tenemos el scroll, que prácticamente es la ruedita de desplazamiento que nosotros podemos presionar y de alguna manera podemos desplazarnos hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha si estamos en un documento o navegando a través de internet. Podemos darnos cuenta entonces de que tenemos una gran variedad de dispositivos que se pueden utilizar. Muy bien, acá tenemos nuevamente que ya conocimos un poquito acerca de los dispositivos más comunes, pero también podemos encontrar otros dispositivos, como pueden ser las pantallas sensibles al tacto, las famosas pantallas touch, que podemos encontrar en teléfonos o en algunos otros dispositivos electrónicos. Tenemos las tabletas gráficas, que nos sirven sencillamente para poder dibujar de manera electrónica y, utilizando lo que son los lápices ópticos, poder aplicar los trazos o poder colorear los diferentes dibujos que nosotros vayamos haciendo. También los joysticks, ¿verdad? Para todos aquellos que les gusta jugar en una computadora, en su teléfono, en una consola, pues prácticamente los joysticks son dispositivos de entrada que permiten realizar las diferentes acciones. Asimismo, también tenemos los dispositivos u otros dispositivos de entrada, como pueden ser los escáneres, que nos ayudan a convertir lo que son los archivos de físicos a archivos digitales, así como también tenemos las cámaras digitales, que pueden realizar una captura de cualquier entorno y convertirlo en un archivo digital. Tenemos los lectores de códigos de barra, que nos permiten leer información de algún producto o de alguna persona, siempre y cuando, por supuesto, sea a través de una credencial, un carnet o alguna de estos de estas opciones, ¿verdad? También tenemos el micrófono, que también nos permite poder aumentar lo que es el sonido de nuestra voz, o sencillamente para poder escuchar, para poder hablar a distancia con otra persona, ¿verdad? También tenemos las cámaras web, que prácticamente la utilizamos para poder observar, en este caso, pues a la otra persona con quien nos estemos comunicando de manera lejana, ¿verdad? Estas últimas dos, las cámaras digitales y las cámaras web, pues prácticamente están desapareciendo, puesto que nosotros ya las llevamos incorporadas en nuestros teléfonos celulares, ¿verdad? Entonces podemos observar que tenemos una gran variedad de dispositivos de entrada, ¿verdad? Que podemos ir utilizando en cualquier momento de manera básica o de manera secundaria, ¿verdad? Bien, vamos ahora a platicar de los dispositivos de salida. Pues prácticamente los dispositivos de salida nos dice que sencillamente son aquellos que muestran información al usuario. Entre los más comunes, más populares, podemos encontrar los monitores o pantallas, ¿verdad? Estos últimos pueden estar divididos en dos, ¿verdad? Según sus colores y según su tecnología. Si hablamos según sus colores, los monitores los podemos encontrar de manera monocromática. Quiere decir que solo pueden proyectar imágenes a un solo color, ¿verdad? De la misma manera tenemos los escala de grises, que pueden proyectar imágenes, lo que nosotros comúnmente llamamos como blanco y negro, ¿verdad? También tenemos los monitores que hoy en día todos utilizamos en nuestros dispositivos a color, ¿verdad? Las pantallas full color. Asimismo, según su tecnología, podemos encontrarlos como los monitores CRT, que son estos grandes que ustedes pueden observar en la imagen, y también los LCD, o también como nosotros los llamamos, pantalla plana, ¿verdad? Prácticamente de esta manera podemos encontrar cada uno de estos dispositivos. Asimismo, también tenemos otros dispositivos de salida, como pueden ser las impresoras, ¿verdad? Que lo único que hacen es plasmar la información a través de tinta, ya sea líquida o de otra manera, y poderla impregnar en patrones que nosotros observamos a través del papel, ¿verdad? Podemos encontrar varios tipos de impresoras, entre ellas lo que son las matriciales o de punto de matriz, que son estas que podemos observar acá. Asimismo, tenemos las de inyección de tinta, que son muy populares en casa y en algunas otras empresas, ya que son las que utilizan lo que son cartuchos, y los cartuchos pues pueden absorber la tinta, y la tinta cae de manera en forma de gotas, ¿verdad?, que forman los patrones que nosotros podemos observar a la hora de imprimir una página, ¿verdad?
Hoy en día son muy populares las impresoras con sistema continuo que poseen un pequeño tanquecito donde va incluida la tinta, y de esa manera poder realizar una gran variedad de impresiones de una manera más económica y, por supuesto, muchas más impresiones que cuando nosotros teníamos o contábamos únicamente con un cartucho, ¿verdad? Ahora también están las impresoras láser que funcionan por medios térmicos. Son muy similares a las fotocopiadoras, ¿verdad? Calientan lo que es el papel o la tinta, ¿verdad? Y de esta manera, pues, de la misma forma se van creando los patrones por medios térmicos. Se impregna lo que es la tinta al papel, ¿verdad? Y de esta manera, pues, van saliendo las copias. Si alguna vez se han preguntado por qué sus hojas salen calientes cuando saca una copia o cuando se imprimen este tipo de impresoras, es sencillamente por eso, por el procesamiento que hace por medio de lo que es el calor. También tenemos los sistemas de sonidos, como pueden ser cornetas, audífonos, bocinas, que nos permiten escuchar lo que son los archivos de audio y de esa manera poder aumentarlos en cualquier momento, ¿verdad? Asimismo, tenemos otros dispositivos de salida, como pueden ser los plotter, que son impresoras gráficas de gran tamaño que pueden imprimir diferentes patrones en diferentes materiales de manera más grande, ¿verdad? Asimismo, tenemos las impresoras 3D que nos permiten construir diferentes piezas en tres dimensiones, ¿verdad? Sencillamente haciendo el diseño, y esta impresora se encarga de realizar cada uno de estos patrones y nosotros tener ya una figura en tres dimensiones, ¿verdad? De esta manera podemos observar que también tenemos una gran variedad de dispositivos de salida, ¿verdad? Bien, vamos a continuar platicando y ahora vamos a hablar de lo que es la unidad central de proceso, o sencillamente el procesador, ¿verdad? Este pequeño componente nos permite realizar las diferentes funciones en la computadora, ¿verdad? Específicamente hablando de el procesamiento de datos, el control de las entradas y salidas de estos datos o la información, así como también controlar la ejecución de cada uno de los programas que nosotros utilizamos, ¿verdad? Consta de dos unidades, una de control, que prácticamente es la que permite realizar cada una de estas funciones, así como una unidad aritmético-lógica, que es la que permite controlar los cálculos, ¿verdad? Y todo lo que requiere, o hablando de los números, ¿verdad? ¿De acuerdo? Asimismo, tenemos lo que es las dos opciones. No confundir, dice por acá. ¿Por qué? Porque muchos nos confundimos lo que es esta pequeña cajita, ¿verdad? Con el CPU. Le decimos, ah, este es el CPU, ¿verdad? Pero ya hablando en términos generales de computación, a esta caja se le llama case. También le podemos llamar carcasa, gabinete o torre, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. El CPU, o también llamado procesador, es sencillamente esta pequeña placa o este pequeño componente dispositivo que va dentro de lo que es el case, ya que la función básica del case es la protección de los componentes internos. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Esto puede ir sin ningún problema dentro del case, montado a través de la tarjeta madre, ¿verdad? Y el case se encarga de proteger todas estas opciones para poder mantener un control en nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, muy importante darnos cuenta de que la unidad central de proceso es sencillamente este pequeño componente que observamos en la imagen. De esta manera, vamos a ir terminando nuestra clase del día de hoy, esperando que les haya gustado y que hayan comprendido cada uno de estos componentes. En nuestra próxima clase, pues vamos a conocer las últimas dos formas en las que está compuesto nuestro hardware. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.